Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Martes 13. Martes 13 porque la tengo acá la otra. Oye, ¿la otra sigue buscando trabajo? Está buscando chamba. ¿Alguien se la puede dar, por favor? Ya sabe el público, ¿no? Chamba significa trabajar, ¿no? Y ¿qué me dice? Cachuelo, cachuelo, cachuelo. Ella quiere un cachuelo. Ay, cachuelo tiene varios significados, ¿no? Puede ser cachuelo de cachudo, ¿no? Ella quiere un cachuelo. Cachuelo de. Acá en el Perú tiene varios significados, pero también es de trabajo, trabajo, trabajo. Acá es trabajo, nada más. Esperando que todos ustedes en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene otra vez nuevamente a su plataforma para comenzar a desmenuzar las cosas que pasan en el mundo, en el planeta Tierra, y el día de hoy no es la excepción. Invitada súper espectacular a este día súper especial es mi querida Miguela Chompi, por supuesto que sí. Y ella ha venido súper alegre, miren, bien, todos los recutecos que está haciendo aquí. ¿Está alegre? Oh, mamita, ¿qué más? Cuéntame, pero el día de ayer la vimos como en un TikTok, la hemos visto, ¿no? Donde ella se le mete el calzón dentro de la raja y después de habérselo metido dentro de la raja, ella va y se huele la mano. Ay, Dios mío, qué asco. Yo cuando lo vi no lo podía creer. Dije, ay, Dios mío, esta mujer ya la perdimos. Ya la perdimos, como dijo una vez una seguidora, ¿no? Ya la hemos perdido, ya la hemos perdido. Ay, yo dije, Dios mío, ¿por qué necesidad tiene de hacer eso? Meterse la mano dentro de la raja y aspirarlo con una potencia de elefante. Ay, Dios mío, ¿por qué hace eso? Es que a ella le encanta, hay que decirlo, a ella le encanta que nosotros vengamos a hablar de ella aquí. Y por eso mismo lo hace, porque quiere que Rodolfo del Prado, su servidor, hable de ella. Pero después comienza a mandar indirectas, ¿no? A todos los que la critican le comienza a mandar una serie de indirectas, pero a ella le encanta. Así que por ese lado, ¿qué podemos hacer? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a suscribirse a mi canal accionando la campanita. No solamente eso, recordemos, tenemos dos canales adicionales. Este canal es el principal, es Rodolfo del Prado, el hijo del rey. Pero tenemos dos canales que son Rodolfo del Prado Amor y Rodolfo del Prado TV con Fuego, así que te invito a suscribirte. También por otro lado, agradecer al público por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal. Y cualquier apoyo que quieran hacer económico a mi canal, también está mi PayPal. Así que vamos avanzando rápidamente, cambiando el tono de la información, pero también de la música, para hablar de nuestra querida amiga, que ya es un ícono de este programa. Nadie la menciona, absolutamente nadie. El único que la ha mencionado durante todo este tiempo es Moa. Y básicamente porque a la gente le encanta, el público que yo tengo acá la odia, la detesta. Y le encanta que yo le diga sus verdades en su cara. Lo que el público le quiere decir, dice, no, que se lo diga Rodolfo del Prado porque él sí se lo va a decir y es una persona pública. Por lo tanto, él se lo va a decir clarito. El día de ayer, nuestra querida amiga la Chompi salió a su plataforma una vez más como todos los días. Ella sin pena y sin gloria. A pasar del tiempo, ha comenzado a perder suscriptores y también ha comenzado a perder vistas. ¿Acaso será que será el fin de nuestra amiga la Chompi? ¡Oh! No lo sabemos, por supuesto que no. No nos conviene dentro de esta plataforma que ella desaparezca, porque obviamente de quién vamos a hablar después. Ay, de la bombombón, una calle, bondungú, no sé cómo se llama. Vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de los días. Me conviene a mí que esté en televisión. Y aquí todo se maneja bajo rating. Por lo tanto, como se maneja bajo rating, entonces nosotros hablamos de ella porque a la gente le gusta ver cómo uno le dice sus verdades en su cara. Ella el día de ayer salió en una ropa de baño que parecía un camarón gelatinoso. Y me imagino yo desde aquí, porque como ella se fue a la playa de Hawái Bombay, donde es un paraíso, ella seguramente se bronceó demasiado y qué horrible. No sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Por qué le digo camarón gelatinoso? Porque esta mujer está hecha una gelatina por todos lados. ¿Por qué te criticamos, Chompiras? Te criticamos, ¿sabes por qué? Porque te ves como una gelatina a tu edad. No es nada de malo salir en ropa de baño y que las mujeres vayan así a la playa y todo lo demás. Te criticamos porque son muchos factores. No es porque estés gorda, porque yo también estoy un poco subido de peso.
tengo una hermana que tiene tu talla. Entonces, no es por eso. Es porque tú te haces odiar por todo el público. Es porque le refriegas cosas en la cara al público y haces cosas que ninguna persona normal sobre la faz de la tierra haría. Claro que sí. Y así te dices representante. Por eso te criticamos. Porque tú dices que representas a las mujeres. Esa es la crítica. Tú dices, no, me dicen cosas porque estoy subida de peso. No, 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 no. Yo tengo aquí muchas señoras dentro de este programa que también están subiditas de peso, pero que son lindas, hermosas y maravillosas. No se meten con nadie. Tienen dinero. Uf, cualquier cantidad. No le refriegan a nadie nada. Y tampoco no se creen representantes de la vecina que vive al costado, mi amor. Entonces, es por eso que nosotros, incluidos las gorditas que me ven, te critican. Porque no tienen ningún tipo de pudor. Dentro de todo esto, ella le encanta decir palabras que prácticamente como si se estuviera describiendo, ¿no? Entonces, dice particularmente ella, como si se mirara al espejo, dice que no le gustan las personas tóxicas. Y lo que uno debe de hacer cotidianamente es comenzar a desintoxicarse. Ay. ¿A qué te refieres, mamacita? ¿No te gustan las personas tóxicas? Nosotros los que te estamos criticando y todos los que te critican en general, porque obviamente no lo voy a asumir yo, porque yo te critico para bien, no soy tóxico. Yo te critico porque te quiero, mi amor. Y como te quiero, por eso te estoy criticando para que te recompongas. En cambio, otras personas te critican de maldad. Ah, me imagino que es por ellos, ¿no? Pero ella habla de la toxicidad y es como si estuviera mirando el espejo. Es como que si la cámara que le está enfocando, porque ella se está mirando, porque dice qué linda soy, qué linda me veo. Es como si se hablara a sí misma. Me imagino que va por allí. Ahora, recuerde que la vez pasada yo la critiqué porque cuando uno va al gimnasio, ella no debería ir maquillada, desde mi punto de vista, ¿no? Porque los poros se dilatan y comienza a absorber todo ese maquillaje que tiene y al final termina perjudicando la piel. Y ella se va totalmente maquillada, no solamente al gimnasio, sino que me di cuenta que ella también se va maquillada al sauna y a la piscina. La gente obviamente la critica por eso, porque está maquillada. Pero yo les dije la vez pasada y se lo vuelvo a repetir al público aquí, ¿no? Una persona que se maquilla tanto, te voy a decir una cosa, chompiras. Mis hermanas son bellas y solamente se pintan los labios, los ojos, las pestañas y nada más. ¿Por qué será? Digo yo. ¿Será porque la mujer bella y que se ama y que tiene autoestima no necesita hacerse tanto bolondrón en el cacharro? Y si tú eres bella, como lo dices una y otra vez para creértelo a sí misma, ¿por qué te tienes que maquillar, digo, en la piscina a la hora que te metes al agua? Me imagino que tu rostro queda flotando ahí. Aparte de levantarte un tsunami, ¿no? Ella salta y ¡juá! El agua se remueve. Y el rostro queda ahí. Aparte, fuera de. Y oye, ¿dónde está la gordita que se metió? La señora, la vieja chismosa de la piscina que está al costado. Dice, ay, Dios mío, esa mujer va a saltar en el agua. ¡Ay! ¡Saca la Valeria! ¡Saca la Valeria! La señora así, ¿no? ¡Sácala, sácala! Ay, la señora también está con el lente azul. Así. Vamos a ponernos a sacar los lentes. Ay, ay, saca la Valeria, saca, porque a ella le encanta estar en la piscina. A ella le encanta estar en la piscina con lentes. La otra rica, la que sí es rica, la que está más allá. Ay, Dios mío, ay, María, María, María. La empleada llega. Ay, saca la Valeria, sácala. ¿Por qué, señora? ¿Qué pasó? Porque esa que está allá se va a saltar y se va a armar un tsunami. ¡Sácala, sácala! En eso la otra, ¡juá! Salta. De repente la señora dice, ay, ¿qué pasó con la gordita? No la veo. Ay, Dios mío, ¿dónde se ha ido? Y es que el rostro de ella, con todo y maquillaje, quedó flotando por otro lado. Y la ve a la otra salir y dice, ay, Dios mío, qué mujer tan horrible, esta se parece a la huérfana. Y la señora, creo que se ha ahogado, creo que se ha ahogado. Y es que es ella, sino que el rostro se le salió y se quedó por otro lado. Y como ella, pues, es fea, porque realmente sin maquillaje es horrible la mujer. Qué fea que es, santo Dios. Y sin los filtros, peor todavía. Pero bueno, así son cosas del Orinoco, que tú no sabes, y yo tampoco. Lo único que yo te digo, mi querida amiga la Chompi,
es que no se te vaya a salir las extensiones. Porque si te salen las extensiones dentro de la piscina, mi amor, uy, Dios mío, van a decir, ¿quién ha tirado ese estropajo dentro de la piscina? Están contaminando el agua cuando esté sumergida, obviamente, dentro del agua. Van a pensar que eres un molusco, una cosa así. Pero bueno, en fin. Ay, Dios mío, hay que asegurarse que las extensiones no se vayan a salir, ¿no? Dentro de todo esto, yo siempre le he dicho, mamacita, ¿cuándo te vas a operar los senos? Porque, o sea, se están saliendo, parece que tuvieran vida, parecen unos moluscos ahí. Se te están yendo por un lado y por el otro lado dentro de la ropa de baño y eso no se ve bien. Ya deja de viajar tanto y ándate corriendo al cirujano a operarte para que te pueda poner esas tetas en su lugar. Pero obviamente tendría que ser todo el cuerpo, porque todo el cuerpo está gelatinoso. Dentro de todo esto, sabemos que dentro de este programa muchas veces nosotros la hemos frustrado a ella, pero a pesar de que ella está frustrada por muchísimas cosas, dice que no deje que nadie la frustre a nadie. O sea, ella da consejo de no frustrarse. Y sí, se siente frustrada porque no ha sabido cómo neutralizarme de una u otra manera para criticar las cosas que está haciendo dentro de las redes sociales. Entonces, no comiences a decir cosas que tú no has podido hacer dentro de tu vida, ¿no? Las palabras que ella dice, dando consejo, mandando indirectas, como no te dejes, dice, contaminar por nadie. Y yo te digo, no te dejes manipular por nadie, porque esta es una manipuladora profesional. Y siendo una manipuladora profesional, entonces, ay, pero cuando hablo de ella vienen los insectos. Ya lo dije la vez pasada, lo vuelvo a repetir ahorita. Entonces, dentro de esto, ella siempre quiere manipular a todo el mundo. Por eso el público está ahí mirándola, porque ella es como la Cantinflas. Hace una cosa, después hace otra, después hace otra. Y la gente no se va dando cuenta que ella se contradice una y otra vez. Ahora, sabemos que la gente la critica muchas veces porque ella está con sobrepeso. Pero no es. La critica por buena onda, digo yo. No, porque la gente que está con sobrepeso obviamente es dañino para la salud. Y la critica porque ella motiva a la gente que coma. Una forma de neutralizarla a ella, tanto que habla de neutralizar a todo el mundo, es tratando de decirle, oye, no, deja de comer, no hagas eso, estás haciendo mala influencia para la gente que te ve dentro de las redes sociales. Pero ella no lo entiende, jamás lo va a entender. ¿Por qué? Porque ella tiene, ella se sacia comiendo de una u otra manera. No se siente avergonzada por su cuerpo y se siente dichosa, dice ella. Porque hay gente que no tiene extremidades. Entonces, por ese motivo ella dice que se siente dichosa con lo que tiene. Si realmente te sintieras dichosa con lo que tienes, no estuvieras pensando ir al cirujano. Si realmente te sintieras dichosa como te ves, no te irías al gimnasio. Si realmente te sintieras dichosa como es, no dijeras qué bonita me veo. Si realmente te sintieras dichosa de cómo estás, no estuvieras a cada rato maquillándote una y otra vez para ocultar algo dentro de ti. No te pondrías fajas, no te pondrías extensiones, si no te mostraras tal cual realmente eres, y podrías transmitir todo eso sin necesidad de decirlo. Entonces, no te sientes dichosa de cómo eres. Ni por más que tú veas a una persona que está en silla de ruedas, ni por más que veas a una persona que le falta una extremidad, no te sientes dichosa. Es más, creo yo, si ves a una persona que no tiene una extremidad y se ve mejor que tú, a ti te encantaría ser esa persona. Así como te encantaría tener el cabello que tu hija tiene y no tienes. E idolatras ese cabello como si fuera tuyo y ves reflejado en tu hija lo que tú no eres. Entonces, no nos digas a nosotros una cosa que sabemos que es mentira. Dentro de todo esto, ella piensa que nosotros estamos pendientes de todo lo que hace. Bueno, en ese caso, me imagino que sí. Hay gente que está pendiente de las cosas que ella hace. Pero yo te quiero explicar una cosa. Yo no te veo. Si hablamos de mía, yo no te veo ni en Pelé Perroso. El público que está allí y que siempre tiene el poder, así cuando tiene el control remoto, el público es el que me dice, Rodolfo del Prado, habla de este tema, mira lo que está haciendo. Entonces yo soy obediente dentro de este programa. Porque yo no te veo, te soy bien sincero. Sino que la gente me escribe dentro de Instagram y un día, no, es que no puedo mostrar las conversaciones porque es privada. Pero la gente me lo pide y me gustaría que dentro de mi Instagram la gente me diga, yo quiero
lo que quieran, ¿no? Que yo pase su audio acá. Yo quiero que hables de ella, yo quiero que hables de ella. En Instagram, que me lo digan. Y yo lo que voy a hacer es decirle, o si no, voy a entrevistar al público y que me diga, sí, yo quiero. Y todas esas mujeres, yo quiero que hables de ella porque quiero criticar lo que ella hace y cómo nos deshonra a nosotros las mujeres, porque muchos piensan que somos iguales a ella. Entonces, te pondrás en orden en tu cerebro que no soy seguidor tuyo. No lo sería jamás. Porque no me gusta tu contenido. Ahora, dentro de todo esto, ella tiene un corazón que se. Ella tiene una cosa acá que se puso, ¿no? Que estaba ahí, que lo prendías y se iluminaba. Ella decía que era un corazón de un cuento, algo así, un corazón iluminado. Y ella decía, esto se ilumina y brilla. Bonito el collar que tenía en el cuello. Pero, ¿qué pasó con tu cerebro? ¿No se ilumina? Yo me pregunto, ¿no? ¿Se ilumina el corazón? Oh, sí, es importante iluminar el corazón. Pero, ¿por qué no iluminas tu cerebro? ¿Por qué no iluminas tu cerebro mejor, mi amor? Ilumina tu cerebro, porque si iluminas tu cerebro, entonces todos vamos a estar contentos y felices, porque te estamos viendo totalmente iluminada. Ahora falta que sea, pertenezcas a los Illuminati. Ay, no, eso sería el colmo ya. Con eso, así, aparte que creo que los Illuminati ni siquiera te recibirían, porque ay, qué mala influencia que es esta, diría. Ay, Dios mío. Yo creo que tanto olerse el poto. En ese TikTok, ¿no? Donde tiene el calzón dentro. Voy a hacer una parodia tuya, así metiéndome las manos adentro. Ay, Dios mío, ahora entiendo. Imagínense ustedes, si así le apestaba el cabello, ¿se acuerda cuando se fue a la peluquería y el chico agarró y dijo? ¿Se acuerda? Igualito, ¿no? Si así le apesta, porque ustedes saben que uno es lo que come, ¿no? Entonces, si ella come tanta comida chatarra, si así le apesta el cabello, ¿cómo le apestará el ano? Dios mío, no quiero pensar, no quiero imaginarme. No me quiero imaginar. Las fingidazas se fueron al sauna. Para ir terminando este episodio, Rodolfo del Prado, cortito nada más. Se fueron al sauna y a la hora que se van al sauna, la hija de ella, ¿qué se cree? Digo yo. Porque la hija de ella habla así, hello, se cree fina. Esa mocosa, atrevida, fea, porque yo le estaba mirando bien. Sin maquillaje no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo digo, los novios tendrán que besar la borracha, borrachos, porque no es muy agradable que digamos. Si tiene una figura bonita, no hay que decirlo, pero mamita, ahora que está yendo al gym, qué bueno que vayas al gym, pero no, te voy a dar una recomendación desde acá, no saques mucho cuerpo porque mides 90 centímetros, entonces no se te va a ver bien, solamente tonifica, baja, y si puedes, dile a tu mamá, saca un poco de glúteos, ¿no? Porque eres caderona, pero glúteos no pasa nada, mi amor, un poquito saca de glúteos, y auméntate un poco la talla del pechereque, para que vaya de acuerdo con tus caderas. Pero no te aumentes como tu madre, porque yo creo que estás traumada al verla ella. Aumentate un poquito para que vayan en armonía con tu físico. No engordes, no comas mucho. Mantén tu figura, mi amor, porque ya sabes cuál es tu destino. Vas a terminar como una gelatina para siempre. ¿Qué te parece, querida? Así que como recomendación de este servidor de Rodolfo del Prado, te recomiendo que cuides tu figura, mi amor, porque es lo único que tienes como cerebro. ¡Claro! Es que ella vende más eso que otra cosa, porque cuando habla también cantinflea, ¿no? Habla una serie de cantinfladas, entonces ella tiene más... Ella tiene que cuidar su... Otro le diría, cuida tu cerebro. No, yo te digo acá, cuida tu cuerpo, mi amor, que es lo único de herencia que tienes, porque ser inteligente no creo que sea realmente. Eso sí lo puedo poner en duda, la verdad, ¿no? Acá yo estoy buscando para mandar los saludos al público. Pero lo estoy buscando dentro del programa del día de ayer, para que... Y sigamos aquí, para terminar ya, no hacerlo muy largo, ¿no?
Dentro de todo esto, ellas se fueron al sauna, pero la pregunta del millón de dólares es, ay, mamita, te quiero preguntar esto. Hola, soy ficha roja y yo soy la ficha azul. Hola, yo. Vamos a cambiar la música, esa parte no me gusta, ¿ya? Hola, yo soy helado y ahora dime, ¿qué eres tú? Yo soy la. A ver. Ah, ya, ahí está. Yo soy la ficha verde, la amarilla queda atrás. Y todos cantamos. Acaba bonito así, a su ritmo y compás. ¿Y por qué le sacamos así? Porque ella se fue al sauna. Y la pregunta del millón de dólares que yo quiero hacer acá: ¿era un sauna solo para mujeres o era un sauna unisex? O sea, mixto. Dentro de todo esto, ella dice, la Chompiras, por supuesto, está que soñaba que la hija hiciera todo lo que ella ha hecho a lo largo de su vida y compartir con la hija diferentes momentos. Yo te pregunto, una pregunta te quiero hacer, ¿no? ¿Tú deseabas que también tenga sus cuadernos de colores? Te pregunto eso, ¿no? Porque recuerda lo que le dijo a la hermana, que la hermana, ella tenía todos los cuadernos y le faltó cuaderno para seguir escribiendo. Porque ella desea que la hija sea igual que ella, según lo que manifiesta. No solamente eso, dice que ella siempre dijo en Jaime Bailey que ella es como la ONU. Yo te pregunto, ¿tú deseas que tu hija también sea como la ONU? Porque ella dice que desea que la hija sea como ella y que pase todos los momentos que ella pasó, tal iguales. Tanto así que ella soñó en ir al sauna con la hija. Entonces yo solamente acá comienzo a preguntar las cosas, ¿no? El sauna es un lugar de relajo, según lo que manifiesta allí, y que los niños no deberían estar. Por eso ella dice que cuando ella vio a su hija, ella quería que su hija la acompañara a los lugares donde ella iba. ¡Oh! ¡Ay, picarona! Cuéntame, pero por favor. Entonces yo te comienzo a preguntar desde acá, ¿qué es lo que realmente sucedió allí? A ella le gusta ir a un lugar súper tranquilo donde no haya mucha gente y no haya niños tampoco que estorben, ¿no? Según lo que manifiesta. Pero dentro del sauna, no solamente le fueron a relajarse, sino también la masajearon. Y yo me pregunto desde acá, ¿te masajearon mujeres o hombres? Es la pregunta, ¿no? Porque a mí me gustaría saber quién te masajea también. Ay, si vas a pasar el chisme, pásalo completo, mamita. Porque ya te veo ya en el sauna. Llegas, masaje, por favor, masaje. La chica de los cabellos dorados, bueno, cuando ella dice que es sexy, ¿no? Cuando se pone cabellos dorados y con los lentes así. Masaje, señorita, ¿quiere que le masaje una mujer o un hombre? Ay, no, que le masaje un hombre. ¿Y qué hace con ese cuaderno? Usted no puede entrar así con cuaderno. Ay, que a mí me encanta colocar aquí los autógrafos de todos los que me van a masajear. Entonces entra y dice, ni bien entras, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlos. Ay, Carlos, teléfono, talla, medidas, cuánto mide, y comienza a preguntar de cosas. Entonces la pregunta es, ¿quién te masajeó? ¿Te masajeó un hombre o una mujer? Eso es lo que quiero saber, ¿no? Por favor, respóndeme. A ti que te encanta mandar mensajes subliminales, respóndeme, por favor, ¿no? Sabemos que esta se cree millonaria, ¿no? La hija de ella dice, para terminar este episodio, Rodolfo del Prado dice que ella está agradecida por los lujos que su madre le da. ¿A eso le llamas lujo, mamita? ¿A eso le llamas lujos, digo yo? Ir a un sauna de dos por medio, irte en tercera clase dentro de un avión, a un lugar donde no hay nada bueno que ver, comer todos los días comida regalada que te dona supuestamente por el auspicio que tu madre hace, canje tras canje, ¿eso es lujo para ti? Entonces, qué fea pobre que eres, mamita. ¿Por qué? Porque eso no es lujo. Tú no sabes qué cosa es vivir dentro de una familia llena de lujos, mi amor. Tú no sabes qué cosa. Y no solamente eso, a ella le llama lujos prestarse la ropa entre ellas. Ese vestido de porquería que se puso el día de su graduación. Barato, hasta decir basta, tenía piedras preciosas como muchas chicas en el Miss Universo. No, mi amor. Entonces, desubicada mal, desubicada mal. No sabes qué es vivir dentro de una vida de lujos. Quisieras, por supuesto, pero para ti,
Como nunca has tenido nada y has vivido la vil pobreza por muchos años, siendo abandonada por tu padre, aparentemente, según lo que dice las malas lenguas, sin confirmar, hace daño, parece, ¿no? Parece que en el caso de ella, teniendo a la madre que ella, porque hay un montón de mujeres que se han criado sin padre y que son virtuosas, pero en el caso de ella parece que le ha hecho daño, ¿no? Ay, pobrecita, me da pena, está como el Brian. Ay, bueno, al final, para terminar este episodio, las dos quieren ser aventureras. Porque la otra, bueno, dice, ay, mi hija tiene un espíritu aventurero. Bueno, ahí lo dejo para que tú pienses. No voy a decir absolutamente nada. Y cambiando el tono de la música, pero también de la información, porque me estoy excediendo en tiempo demasiado, vamos a comenzarle a mandarle saludos al público de esta parte. Así, aquí, al público, feliz y contento. Así que por ese lado, mandemos saludos. Quiero mandar el día de hoy saludos, pues, al público que me escribe. A ver, a Mila Kushner, un saludo súper especial de parte de Rodolfo del Prado, no solamente a ella, sino a Rosa Sánchez, a Carolina, ay Dios mío, Dios santo Dios, pero ¿por qué te pusiste Carolina? Caballero, también me escribe dentro de este canal y dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado, así que te mando un beso súper grande para ti, mi amor. También quiero saludar a Liliana Ovalle, a Mila, también a ver, vamos a ver, a Nancy Citrón, que también comenta, a Raiza y a Jesús el Grande, a Ana Vera, con mucho cariño, a Ligia Cascante, a Rachel Villagómez, que también está aquí, y para terminar, a ver, vamos a ver, a terminar, a Carmen Muñoz, un beso muy grande, y me despido diciéndole que la vida, absolutamente todo lo que hagas, es actitud, que pena de dos termina siendo menos atroz, y que yo soy Rodolfo del Prado, y soy. ¿Dónde está? El hijo del rey. Le mando un beso. Quiero hacerlo muy corto este programa. ¿Por qué? Porque no vale la pena hablar más de ella. Un beso. Bye bye. Chao, chao.